Octopus Films presenta Cómo leer el tarot, parte creo que 14 o 15. La muerte. Aquí estamos viendo un video de Mi Santísima Muerte. Escogí la psicodélica con su mundo en la mano. No tiene un os, tiene una danda más bien. En verdad es un palillo de comida china, pero pues le sirve como bastón. No viene armada, viene más bien caminando. Tranquila, aquí están sus ofrendas. Veladoras, flores, mariposas, cigarros, dulces, una esfera de Navidad, Merlín, pasadas. Una petición para mi familia, para que todos estén bien. La Santísima Muerte. Y aquí está nuestra amiguita, Santísima Muerte, en su forma de la muerte del tarot, con su flor, bandera negra, armadura negra, corcel blanco con ojos rojos. Y sus víctimas aquí abajo, de las cuales uno todavía está suplicando: no me lleves, no me lleves, y le vale gorro. Aquí están los que ya se llevó: niños, una mujer, un rey, una muerte, número 13. Entonces, bueno, primero, ¿por qué tengo un altar a la Santísima Muerte? Pues, indudablemente voy a morir. Indudablemente esa muerte es inevitable. Entonces, conocer al espíritu de la muerte, conocer al espíritu, creo que los judíos lo llaman Azazel. Creo que el nombre judío para este espíritu es Azazel, es un ángel de la muerte, en términos judeocristianos. En términos más paganos, pues sería, por ejemplo, para los hindús el señor Yamarash, el señor de la muerte, el señor Mictlantecuhtli, para los aztecas, el señor de la muerte. En México adoramos a la señora de la muerte, la flaquita, la Santa Muerte, la niña, que la llaman también. Y no se nos pega por qué le decimos la niña o la flaquita o la muerte femeninamente, pero es porque es nuestra madre, la Coatlicue Tonantzin. Coatlicue Tonantzin es la madre de Huitzilopochtli, es la madre de México, es la reina, la regente de los mexicas. Entonces, que la adoremos no parece nada extraño si sabemos quién es. ¿Tiene en México otra forma más conveniente a los intereses de la Iglesia Católica? Y esa forma es la de la Virgen de Guadalupe. Pero claro, ningún sacerdote, ningún miembro de la iglesia les va a permitir conocer ese pequeño detalle de los dioses aztecas. Lo que sí es cierto y lo que sí es innegable es que la flaquita, la Santísima Muerte, tiene la tendencia de cumplir milagros para la gente. Muchísimos de mis clientes vienen aquí con ofrendas para mi muertecita que está ahí en el altar. Le traen dinero, le traen flores. Una señora me rogó que le pusiera un tapetito blanco, que es el que vimos ahí. Vienen con mucha fe en la Santísima, porque pues es la madre de todos nosotros, ¿no? La idea de la muerte como madre no es nada vieja, nada nueva.
las diosas de la fertilidad antiguas generalmente también tenían el rol dual de ser diosas de la muerte también. La madre Kali, por ejemplo, ¿no? La madre Kali, que también es una de las agencias de la destrucción del universo, es nuestra madre Durga, que nos da la vida y nos da la frescura y la madre, ¿no? Entonces, que no nos sorprenda que la muerte haga su regreso como una de las diosas principales de nuestros tiempos, cuando nuestro buen Jehová y Jesús han sido tan desmentidos por los actos de sus fieles. La misma Biblia dice, por sus obras los conocerás. Entonces, conocemos a los fieles de Jesús por sus obras, que son desde la pedofilia de la Iglesia Católica, la Inquisición, la Cruzada, la conquista, hasta los sureños baptistas que van quemando negros en los árboles, hasta las tropas supuestamente cristianas de los gringos destruyendo naciones enteras en el mundo islámico. Entonces, por sus actos los conocerás. La muerte tiene muchísimos devotos, la mayoría de ellos fringe, muy desenraizados de la sociedad, narcotraficantes, prostitutas, gente con historias medio tenebrosas en sus vidas, pero también gente perfectamente normal, amas de casa, trabajadores, o sea, gente que no asocia uno con el AMPA o con la criminalidad en México. Y es un culto que está creciendo y claro, ya recibió la furia de la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica todavía está en el poder, como podemos ver ahorita en este particular momento con la elección de Peña Nieto a la presidencia. Entonces, es muy interesante observar cómo la Tonantzin-Coatlicue regresa a tomar su gente y a cobijarlos con sus milagros, porque finalmente la muerte es adorada porque es milagrosa, y eso nadie lo puede negar. Bueno, esa es una pequeña introducción sobre la carta de la muerte en el tarot, y la hago porque no podemos discutir la muerte en el tarot sinceramente, o el espíritu de la muerte en el tarot sinceramente, sin discutir primero el origen o la raíz o la causa de un espíritu de la muerte, una diosa de la muerte, un dios de la muerte. El señor Yamaraj, para los hindús, viaja en un búfalo negro y es sumamente noble y bondadoso, y claro, uno no quiere encontrárselo en un rincón oscuro, pero digamos que no es un monstruo, es más bien alguien a quien vas a ver cuando te mueres y que te va a juzgar. La muerte tiene varios aspectos importantes, entre ellos el aspecto de justo juez. ¿Por qué justo juez? Porque ahí está el papa, ahí está el rey, todo hecho mierda, ahí está una niñita y su mamá, y todos ellos van a ser juzgados por la muerte, su momento de muerte, dignos o no de continuar viviendo. La muerte puede interceder en la vida de cualquier ser humano y detenerse y no llevárselo. Pero generalmente no lo hace porque la muerte sigue un plan divino, el cual es inquebrantable, incambiable, inmoderable, y es para nuestro beneficio. Morir no es algo malo, es algo bueno. En el mundo oriental, la muerte es vista con mucho más aplomo, con mucho más respeto que en el mundo occidental.
mundo occidental le tiene terror a la muerte. En la Biblia dice que cuando regrese Jesús y el Apocalipsis, la muerte será muerta, la tirarán al río de fuego y todo ese rollo. Se parece una actitud un poco infantil en referencia a un hecho que todos los seres vivientes tienen que aceptar, que es la muerte. Más inteligente sería pensar que la muerte es arrojada al lago de fuego porque la gente se da cuenta de que después de la muerte hay otro nacimiento, la reencarnación. Eso hay que explicárselo al Papa Benedicto. En susodicho caso, la muerte, casi todos los tarotistas que conozco hablan de la muerte como transformación. La razón que lo hacen es que sí, efectivamente, cuando alguien petatea, cuando alguien se muere, se transforma generalmente en cenizas o comida de gusanos. No es una transformación agradable, ¿verdad? De un ser consciente, de un ser viviente, a cenizas o huesos o comida de gusanos, pues no es una transformación que buscaríamos tener. Pero dicen estos tarotistas que el espíritu es liberado del cuerpo y por esa razón uno se transforma de una forma física a una forma no física, energética, que es el espíritu. Yo tengo la tendencia a creer en eso también, pero como soy un escéptico de todas las cosas, lo voy a creer con mucha cautela. No me voy a dejar llevar por la finta de que esta carta representa la transformación. Más bien representa lo que representa: la muerte, el fin de la vida. El fin de la vida es muy real, y en el tarot doblemente. Ahora les voy a relatar una historia de algo que me sucedió a mí, donde yo tuve que decidir si quería seguir leyendo las cartas o no. Y esto sucedió como hace 5 o 6 años, cuando yo estaba a la mitad de mi carrera antes de hacer esos videos. Vinieron 4 niñas de una secundaria, una prepa, y las 4 se leyeron las cartas, y las 4 sacaron esta carta de aquí. Y cuando sacaron esta carta de aquí, pues me pareció muy extraño. Uno, porque es raro que la misma carta salga una y otra vez, siempre me aseguro de barajear muy bien la baraja. Y dos, me pareció extraño porque pues esos eran niñas jóvenes, ¿no? Entonces como que ninguna de ellas iba a morir. Les dije, ¿conocen a alguien que está viejo? Porque ya me había salido antes la muerte y gente había preguntado sobre, por ejemplo, la salud de un pariente o alguna cosa, y sale la muerte y la persona muere. Entonces les pregunté, ¿tienen algún amigo en común, algún pariente en común, alguien que las 4 conozcan que esté enfermito o viejo? Y dijeron, no, pero yo les dije, bueno, es posible que algún amigo de ustedes, algún pariente, vaya a dejar de existir, porque la muerte está avisándonos algo muy importante. Como una semana después, agarré el periódico local y lo abrí, y había estaban las 4 niñas fotografiadas en un accidente de una combi que se volteó en el arco, y las 4 estaban muertas. Me tomó un buen largo rato no volverme loco y seguir trabajando. No me lo esperaba, ¿no? Nunca pensé que las cartas serían así.
Yo no las planté, ni las cartas las mataron, simplemente nos avisaron de algo que iba a suceder. Yo creo que ahí hay algo muy mágico y muy extraño y muy, muy increíble, que es que de alguna manera nuestros destinos ya están escritos. Todo lo que nos va a pasar, todo lo que sucede ya está en alguna parte del éter, ya sucedió, ya pasó. Y eso es lo que explica por qué estas niñas cruzaron al otro lado después de mi aviso tan inoportuno. He tenido algunos éxitos en el tarot, encontrando niños perdidos y ayudando en asesinatos y robos y violaciones y cosas feas y raras, que me han convencido de que debo de continuar haciendo este trabajo a pesar de lo que sucedió en esa ocasión. Me espanté. Si soy honesto, si soy completamente fidedigno, hubo un momento donde me espanté de la baraja. Me espanté profundamente de la baraja, porque me di cuenta de que la magia que manejan las cartas, uno no tiene ninguna lógica o ninguna manera, o sea, está mucho más allá de la física y de la ciencia, uno. Y dos, que no sabía yo por qué funcionan, no tengo la menor idea de cómo funciona la baraja o por qué funciona, solo sé que funciona. Pero ya llevaba yo varios años leyendo y no tenía otro prospecto de trabajo. Y de alguna manera que estas niñas amanecieran muertas en el periódico después de mi aviso, simplemente confirmó algo que yo ya sabía, que es que el tarot funciona. Y funciona de la manera más terrible y inesperada, ¿no? ¿Da miedo? Pues sí, da miedo, o sea, yo creo que ahí es donde se me antojó tanto leerme a mí mismo después de ese evento, o a mi familia, ¿no? Y aún así lo hacemos de vez en cuando hay preguntas importantes sobre lo que tenemos que hacer. Les voy a relatar otra anécdota de la muerte con el tarot, porque es importante. Mi abuelita María Antonieta, la mamá de mi mamá, no tomaba decisiones sin antes consultar las cartas. Tenía tres lectoras de tarot, una que terminó siendo nuestra amiga nuestra el resto de su vida hasta que se murió de vieja. En alguna ocasión tenía que salir a Tepoztlán, Morelos, por carretera, y preguntó y fue a ver a sus amigas tarotistas a consultar cómo iba a ir en el viaje. La primera dijo: por vida tuya no vayas, veo la muerte, veo cosas horribles, no vayas, no vayas, no vayas. La segunda dijo: oye, no puedo leerte las cartas hoy, no me está saliendo, no veo nada claro, no te puedo leer hoy. Y la tercera le dijo: por favor, no vayas, veo la muerte, veo problemas. Era un viaje importante y mi abuela tenía que hacerlo, iba a recoger a su hermano. Llegó a Tepoztlán, recogió a su hermano, como si nada. En el camino de regreso a México, se estampó en la carretera y se mató. Se venía en un coche con tres personas más. Entonces, ¿qué les puedo decir? Es un aviso, nos está avisando. Ahora, ¿hasta qué punto podemos cambiarlo? Eso es lo preocupante de la muerte en el tarot. No es que suceda, porque pues es la muerte, nos va a pasar a todos. Todos vamos a fallecer algún día. Eso no es lo preocupante. Lo preocupante de la muerte en el tarot es la irreversibilidad del evento. El hecho de que de alguna manera
Si nos salen las cartas, está muy difícil de no toparnos con ella en algún lado, ¿no? O sea, en 10 años de leer el tarot ha salido esta carta infinidad de veces. Infinidad de veces he visto cómo funciona y que funciona, ¿no? Y que de alguna manera nos avisa de la muerte de alguien, ¿no? Y la gente viene y me dice, no, es que se murió mi tío, se murió mi tía, bla, bla, bla. Podríamos hablar del simbolismo de la carta, pero creo que es ya, o sea, ya después de relatarles estas experiencias propias y completamente verídicas, ya no hay necesidad, porque la carta habla por sí misma en las cartas, ¿no? Advertirles tal vez que si realmente quieren leer el tarot, se van a topar con esta carta, y esta carta no perdona. No perdona. Y cuando se la leen, o sea, semana pasada o antepasada vino una mujer preguntando sobre la salud de su mamá y sacó la muerte. Y sin tener que decirle nada empezó a llorar la pobre mujer, ¿no? Y eso pasa mucho, eso no es un evento raro, es un evento común en este negocio. Les voy a decir que toma cierta indiferencia o qué puedo llamarlo, frialdad, poder responder a preguntas como la salud de la mamá de alguna pobre mujer, sabiendo que esta carta está ahí. Eso es algo que uno tiene que aceptar. No voy a entrar en un largo discurso de por qué la muerte no es terrible. Porque sí es bastante terrible y sí nos va a tocar a todos y sí se me ha muerto gente en la familia y mis amigos se han muerto también y o sea, la muerte ha tocado a mi casa. Les voy a relatar tal vez una historia para contrarrestar todo el efecto de este terrible video acerca de la muerte, que es una historia budista. Y es una historia de una mujer que viene al Buda con su hijito muerto, sabiendo que el Buda puede hacer milagros. Y le dice, mi señor, por favor regresa a mi hijo a la vida, haré lo que quieras. Y el Buda le dice a la mujer, está bien regresar a tu hijo a la vida si tan solo vas a algún pueblo y me traes algunas semillas de mostaza de una casa donde nadie ha muerto. Entonces la mujer baja rápidamente al pueblo muy emocionada a buscar la casa donde nadie ha muerto. Y va y toca la primera y claro, alguien murió en esta y luego toca la segunda y la tercera y la cuarta y la quinta. Finalmente, después de un buen rato, ya tocó todas las puertas del pueblo y no hay ni una sola casa donde alguien no haya muerto. Entonces regresa con el Buda y le dice, no pude encontrar las semillas que usted me pidió, señor, mi señor, pero creo que ya entiendo lo que usted estaba tratando de enseñarme. Y se convierte en su devota, su estudiante, en su discípula. Y creo que ahí está el punto de esta carta, ¿no? El tarot nos enseña una ontología de lo que sucede en la vida humana y uno de los eventos que sucede en la vida humana es la muerte. Entonces, por más que no nos guste, por más que le temamos, por más que no queramos enfrentarla, pues ahí está esperándonos. Tic-toc, 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 tarde que temprano, pacabum. Se acabó el cuento, y se acabó la historia, y se acabó el aliento. Y eso no lo vamos a poder evitar ninguno de nosotros. Y la gente se preocupa por el fin del mundo, y esto y aquello.
cuando realmente pues es muy individual. La muerte no nos lleva a todos a la misma vez, nos lleva a algunos. En terremotos y en guerras y en cosas así, pues nos lleva a muchos, pero no a todos. Siempre alguien sobrevive, ¿no? La vida no acaba. No hay fin a la vida, pero tampoco hay fin a la muerte. Bueno, no hay mucho más que les pueda recontar sobre esta carta. Creo que ya está claro lo que yo creo sobre esta carta. Tarotistas que ganan mucho más dinero que yo, dicen que es transformación, que es el fin de algo, que es bullshit. Bueno, un pequeño detalle ahí, si alguien pregunta, voy a abrir un nuevo negocio, ¿es buena idea o no? Y saca la muerte, pues evidentemente no es una buena idea. Si alguien dice, mi esposo y yo tenemos problemas en nuestro matrimonio y queremos ver si vamos a estar juntos y sale la muerte, pues no es que van a estar juntos hasta que la muerte los separe, más bien que el matrimonio va a estar muerto, ¿no? O sea, la muerte no necesariamente siempre indica que alguien se va a petatear. También puede indicar la finalización de algo, el fin de algo, ¿no? Dependiendo en la pregunta que fue hecha. Por eso no me gusta que la gente nada más voltee las cartas sin preguntar nada, porque sé que esa carta está ahí. Y cuando nadie no pregunta nada, pues significa lo que significa, ¿no? Va lo que va, hace lo que hace. La muerte. Definitivamente, de los misterios, la muerte y el amor son dignos de nuestra veneración. Por eso tengo ahí mi altar a la Santísima. A ver si lo puedo. Ahí está mi Santísima. Y por eso intentaré ser valiente cuando mi día venga y no chillar como una niñita de la primaria. Bueno, creo que eso es todo. Muchas gracias por su tiempo. Nos vemos en el próximo video.